Algún par de minutos ya la presión alta de Sol de América, porque efectivamente es un trabajo que se tiene que hacer sincronizado y bastante desgastante. ¿Cuándo viene esta situación ahora? Va Casal, marca Vargas, Casal la cruzó, Patiño no la pudo sacar, Toledo tira, Jan, Jan rebote, ¡gol! ¡Valdés! ¡Dame, Angelito! ¡Gol! América. Diego el Mudo Valdés llegó para el rebote. Había tapado Jan. Casal inició por el lado derecho. No pudo quitar la defensa de Cerro Porteño. Y allí apareció Toledo para pegarle. Gran intervención de Jan. Pero llegó Valdés en el rebote. Y Sol de América pasa a ganarle a Cerro Porteño 1-0. Bien Sol de América, porque viene a concluir una jugada que había arrancado Campisi. Viene con un pelotazo que se va gestando de forma rápida, mucha presencia en el área. Y ese remate que era casi compartido entre Toledo y también Valdés. En primera instancia había atajado de muy buena forma Jan, pero finalmente le queda la pelota para Valdés, que marca con furia, con mucha potencia, con el que había cometido la infracción a Lucena dentro del área, penal que había ejecutado Aquino y había tapado Campisi. Pilsen recién hecha desde 1912 indica que Sol de América le está ganando a Cerro Porteño 1-0. Hay tiro libre para el Ciclón. Aquino coloca la pelota. Allí está Alan Rodríguez para pegarle de zurda. 3 en la conformación de la barrera de Sol de América. Rodrigo Rojas, Diego Valdés, Víctor Ayala. Se suma ahora Fernando Godoy. Tiro libre. ¿Es al arco o es centro? Tiro libre para Cerro Porteño. Campisi no se juega mucho por la barrera. ¿Le va a pegar Alan o le va a pegar Claudio Aquino? Tiro libre de Alan. ¡Gol! ¡Qué golazo! Alan Rodríguez, tremendo zurdazo del Coyote, espectacular remate, sacude la red, empata Cerro con un golazo. Alan Rodríguez deja Sol de América 1, Cerro Porteño 1. Tremendo golazo del Coyote Rodríguez. ¿Qué falta le hacía a Rodríguez y a Cerro Porteño? Ni hablar, un estilo bien de Chiqui Arce. Se impone la forma que le da a la pelota porque pasa encima de la barrera y porque se mete al ángulo de Campisi. Que decía Rubén, no se confía mucho en su barrera y efectivamente no tenía mucha confianza. Intuía que la pelota podía estar por allí, pero no sabía que iba a tener una perfección como remate de Coyote Rodríguez, que marca realmente un golazo. Cerro Porteño, 1-1 está el partido, 28 minutos, segundo tiempo. Corner para Cerro, Claudio Aquino que lo prepara, se va moviendo Patiño, Alexis Duarte por el área, allí vuelve a colocar la pelota Claudio Aquino. Ahora sí, se viene el tiro de esquina, se viene el corner para Cerro. Pasado, busca, saca a medias de cabeza Mencia, no la pueden sacar, golpe de cabeza, ¡gol! Patiño, gol de Cerro Porteño, Juan Patiño el capitán, balón que quedó picando dentro del área, nadie la pudo sacar, Patiño se elevó y de cabeza aleja de las posibilidades del arquero esa pelota. Tampoco puede Báez y Juan Patiño marca el segundo para Cerro Porteño, que lo está dando vuelta en Villaliza. Ahora Cerro 2, Sol de América 1. Cerro Porteño estaba haciendo bien la tarea porque Sol de América recibió el impacto y fue a buscar, dejó espacios. Y eso favorecía finalmente al equipo de Cerro Porteño, por eso tenía mayor protagonismo.